Gracias por la corta espera. Hemos aprovechado para hacer las nuevas piscinas de Tudela. Pero bueno, el jurado es un jurado profesional y este, recordamos, es el premio Comunidad Foral de Navarra y hay que afinar muy bien. La verdad que no me gustaría ponerme en su piel, porque la verdad que los veo hasta sufrir por sus compañeros. Pero bueno, no nos vamos a alargar mucho más porque tenemos ya los premios en nuestro poder. Quiero llamar al alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, a la concejal de Cultura, Iciarles, y a nuestro patrocinador de Anedilco, José Luis Arnedo, que me imagino que vendrás con alguna nieta, como siempre, o no, vienes en solitario. Volvemos a dar las gracias a Miguel Moreno, director general de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra. No sería posible con esto. Un aplauso para el Gobierno también, en este caso. Gracias a todos los que nos han visto por redes sociales, gracias a Navarra Televisión, a los que están ahí desde su casa. Y vamos con el veredicto del 17º Certamen de Jotas Ciudad de Tudela Premio Comunidad Foral de Navarra. Categoría Benjamín Solista. Segundo premio para Aritz Juara. Primer premio, categoría Benjamín Solista, Vega Corpas. Categoría Infantil Solista. Tercer premio, Elsa Corpas. Segundo premio para Olaya González. Y primer premio para Daniela Alduán. Categoría Infantil Dúos. Segundo premio, Elsa Uyate y Olaya González. Primer premio, Vega Corpas y Elsa Corpas. Categoría Juvenil Solista. Tercer premio, Ariadna Guerrero.
Categoría Juvenil Solista, segundo premio para Laia Esparza. Y primer premio para Alejandro Espinosa. Categoría Juvenil Dúos. Lo anticipaba yo. Primer premio, Laia Esparza y Alejandro Espinosa. Podía haber quedado desierto, Categoría adulto amateur solista. Tercer premio, el jurado ha estimado que quede desierto en esta ocasión. Así que vamos al segundo premio con Ana Isabel Angoy. Y primer premio para Isaac Urmeneta. Categoría adulto amateur. Segundo premio, Nieves Garijo y Ángela Sainz. Primer premio para César Simón y María Clemente. Vamos. En este caso, empezamos por los dúos para desvelar los premios más importantes al final. En categoría adulto, dúos, tercer premio, ha quedado desierto, según han estimado los miembros del jurado. Segundo premio para Nayara Ezquerro y Óscar Zabalza. Primer premio para Lorena Jiménez y Aroa Osés. Tiempo para entregar la categoría adulto amateur, la categoría adulto solista y el premio Comunidad Foral de Navarra. Así que invito a Miguel Moreno, por favor, a subir hasta el escenario, director general de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra, para que tengan también su presencia en esta gala.
Categoría adulto solista. Tercer premio para Iker Gay. Segundo premio para Blanca Fernández. Primer premio para Aroa Osés. Con lo que representa que el premio Comunidad Foral de Navarra 2024 es para Lorena Jiménez González. Qué nerviosa estoy. No sé si lo voy a hacer bien. Premio Comunidad Foral de Navarra, ¿cómo te sientes? Pues llevo todo el día pensando, ay, si me toca, qué vergüenza. La última vez que lo gané, no, qué vergüenza, vergüenza. Es que no. Pero, no sé, es que muy emocionadísima por este premio, porque al final pues llevo cantando toda la vida y pues ganar esto para mí es todo un orgullo y nada, se lo dedico a mi madre y a mi abuela que vienen conmigo a todos los concursos y me han estado siempre apoyando. Gracias. Ay, qué contenta está la madre y la abuela. Para Navidad os vais a poder comprar aceite de oliva, Vamos con el premio al mejor jotero local 2024, es decir, de Tudela. Y el premio va para Cristina Miramón. Y nos falta el premio al estilo 2024, este premio patrocinado por Anedilco, por José Luis Arnedo y familia, que este año va para Aroa Osés Castillo. En mi guión dice que, bueno, vamos a cantar una última jota que hay que pedirle a la ganadora del premio local a cantar una de las jotas con las que ha participado en el certamen. Así que pase por aquí Cristina Miramón y que nos otorgue... Quédanos ahí, vamos a estar todos en familia, es una jota nada más. Vale. Venga. Thank you.
Si quieren los pueden bajar ya, menos al alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, que nos dedicará unas palabras en este momento. Bueno, director de Comunicación de Gobierno de Navarra, concejales, organizadores, joteros, joteras, rondalla, bueno, amigos, buenas tardes. Bueno, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este certamen de jotas y a este maravilloso teatro Gaztambide, que abre el telón una vez más para escuchar algo tan nuestro y algo tan bonito como es la jota navarra. Este arte que no solo es música, a este cante que es el latido mismo del corazón de nuestra tierra. Este pálpito que, bueno, pues que conecta a generaciones y el eco de una historia que nos recuerda de dónde venimos y quiénes somos. Y para los más mayores, estoy seguro, es la melodía que escuchaban sus padres y abuelos, esa letra rasgada que se colaba en las reuniones familiares, en las fiestas de todos nuestros pueblos, en nuestras romerías. Es la tradición que nos han transmitido con tanto cariño, casi como un tesoro, como casi como un tesoro escondido entre las notas, porque nuestros mayores, además, sabían que en cada jota se respira un pedacito de nuestra identidad. Para un ribero, para un navarro, para un tudelano, bueno, pues la jota es una expresión pura de sentimientos que llevamos dentro. Es el orgullo de pertenencia, es la pasión que hierve, es un reflejo del espíritu navarro, fuerte, vibrante, pero también lleno de ternura. La jota nos une, la jota nos une y nos unirá siempre y nos vuelve a unir hoy aquí. Porque cuando alguien entona una jota, todos sentimos que cantamos un poquito con él y alzamos la voz. Porque cada año, pues aquí sentados, siento que cada aplauso al final de estas jotas pues es un abrazo que hacemos entre los vecinos. Este certamen, que está tan arraigado aquí, nos recuerda, edición tras edición, que aunque pasen los años, hay cosas que nunca cambian. El orgullo por nuestra tierra, el amor por nuestras tradiciones y el sentimiento más profundo que inspira cada jota cada vez que la escuchamos. En cada verso, la jota es la voz del pueblo navarro, una voz que no olvida, una voz que sigue sonando con fuerza, con mucha emoción, para recordarnos que nuestras raíces están más vivas que nunca y que somos parte de algo mucho más grande y algo que nos une y nos da identidad. La verdad es que como alcalde de Tudela y en nombre de esta maravillosa ciudad, gracias una vez más por llenar este Teatro Gaztambide y como alcalde y como tudelano, gracias por mantener vivo este género que nos hace vibrar y que nos eriza el vello. Porque no hay nada más nuestro que estos acordes, bravos, sinceros, porque son las cuerdas que nos atan al corazón de Navarra. Todos los años, la verdad es que repito lo mismo, pero es que no me importa, porque es que lo siento como tal, porque yo creo que las verdades hay que reivindicarlas cada vez que tenemos una oportunidad. Para mí la jota es una madre que nos une, que aunque bueno, pues conoce nuestras diferencias y nuestras cosas comunes, es brava como las madres tudelanas y navarras, pero siempre nos dice las verdades. Enhorabuena, enhorabuena a todos los joteros, a todas las joteras y a todos los que se han desgarrado hoy su garganta. Y a todos, por supuesto, los que nos han acompañado con sus instrumentos a estas voces. Gracias también al público por seguir siendo fieles a algo tan nuestro como la Jota Navarra. Gracias, viva lo nuestro, viva la Jota siempre. No, espera, no te vayas. No porque... Bueno, pues esto va acabando. Nos queda, por favor, la foto de los ganadores para que pasen por aquí, de los participantes, para hacer esa foto oficial. Yo tengo que dar las gracias a los que han sido mis ayudantes en el día de hoy. Por favor, chicos. A cumpleañero Aymar. Como regalo de cumpleaños, te puedes llevar la bandeja que has estado hoy. Es un Transformer.
Puedes jugar con ella, los aviones, puedes pegarle a alguien, ¿eh? Y mañana, como has sido un, eres un niño y estás trabajando, mañana no vayas al colegio, tranquilo, ¿eh? Gracias a ellos por su colaboración. Gracias a David Sádaba Lainez, Sofía Catalán Vitas, Sandra González Aizaja, a Julio Arpón, que han estado maravillosos, como siempre. Al jurado, a la parte más difícil de este concurso, José Antonio Pérez Caro, Beatriz Mendía, Nuria Lafuente, gracias. A mi amiga de cultura, del Ayuntamiento de Tudela, que ya la hemos bautizado, ya no eres novata, a Maya Zardoya. A mi amiga que me ha ayudado tanto y que nunca quiere salir también de la EPL de Tudela Cultura, Ana González. Y de este que le toca presentar todos los años y con gusto, Javier Pérez Nievas Remacha, amigos y servidor de ustedes. Y además, en un día muy especial, lo que ha ocurrido aquí al principio, todos estamos con los afectados, con la Dana. Dice una jota, si no me equivoco, que pueblo que canta no muere. Y los navarros, aunque no queremos que muera nadie, somos capaces también de seguir cantando a la vida, a las víctimas, a los supervivientes y, si les sirve de algo, que desde aquí, hoy, en Tudela, en este domingo del mes de noviembre, nos acordamos y nos seguiremos acordando de todos ellos. Invito a los participantes a hacer la foto de familia y despediremos, sobre todo porque los fotógrafos tienen que cenar, me han dicho. Y cerraremos con una canción, como siempre es habitual, a coro de todos los participantes. Por favor, autoridades.